Durante su cuarto mensaje previo al segundo informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón se refirió a los programas sociales del gobierno federal como Piso Firme, 70 y más y guarderías infantiles, entre otros. A continuación, el mensaje íntegro que se transmitió anoche. Segundo informe de gobierno. Muy estimados ciudadanos, buenas noches. Vivir mejor significa que las familias con mayores carencias puedan cubrir sus necesidades básicas y estén preparados para salir adelante con la dignidad de su propio esfuerzo. A través del programa Oportunidades, apoyamos el desarrollo integral de 5 millones de familias, es decir, uno de cada cuatro mexicanos. Oportunidades les ayuda con una entrega en efectivo a las familias más pobres para que puedan llevar alimentos a su mesa y para apoyarlos con otros gastos como los útiles y los uniformes escolares de sus hijos, además de ayudarles a proteger su salud. Para ayudarle a esas familias a enfrentar la carestía de la vida, este año aumentamos la cantidad de dinero que reciben las familias más pobres. Ahora cada una de esas más de 5 millones de familias recibe en promedio 655 pesos al mes, es decir, 22% más de lo que venían recibiendo mensualmente. Gracias a Oportunidades, ahora hay más niños educados y mejor nutridos en las zonas rurales, más jóvenes indígenas en el bachillerato, más mujeres impulsando el desarrollo comunitario. Vivir mejor también significa atender urgentemente las demandas de quienes habitan en las zonas más atrasadas del país. Con Estrategia 100%, estamos invirtiendo como nunca en los servicios de 125 municipios que son los más marginados de México. La inversión acumulada en los dos primeros años de gobierno superará los 12 mil millones de pesos, es decir, tres veces más que la realizada en los dos años anteriores. Con estos recursos estamos llevando agua potable a más de 900 comunidades que no la tenían, estamos mejorando la red de caminos rurales, estamos construyendo sistemas de drenaje, estamos ampliando la cobertura del servicio de luz eléctrica. También estamos haciendo un gran esfuerzo para cambiarle los pisos de tierra que tienen las casas de las familias más pobres. Queremos cambiar ese piso de tierra por pisos de cemento. En lo que va de este gobierno, hemos colocado más de 100 mil pisos firmes en el país y estamos colocando otros 370 mil pisos para este año. Vivir mejor es apoyar a los adultos mayores del campo. Es injusto que después de tanto trabajo en su vida, pasen su vejez en condiciones de penuria y de zozobra. Con el programa 70 y más, le estamos dando 1,000 pesos bimestrales a más de 1,500,000 de personas mayores para que puedan salir adelante. Vivir mejor también significa apoyar a las mujeres, en particular a las que son jefas de familia. En este gobierno, hemos abierto 7,400 estancias infantiles donde se están atendiendo más de 200,000 niños mexicanos. Y gracias a las estancias, 184,000 madres de familia se han podido incorporar a un trabajo productivo. Las estancias infantiles para una nueva generación también son en sí mismas una fuente de trabajo, porque a la fecha, casi 40,000 mujeres obtienen un ingreso cuidando a los hijos de sus vecinas. Vivir mejor es respaldar a las familias para que puedan comprar su propia casa y formar un patrimonio independientemente de su ingreso. En esta administración hemos apoyado con el anticipo para su casa a más de 450 mil familias de escasos recursos. Este es un apoyo que incluso llega a los más de 50 mil pesos por vivienda, si es para que puedan comprar, construir o mejorar su propio hogar. Una estrategia Vivir Mejor del gobierno federal, México busca la igualdad de oportunidades para todas las familias mexicanas a partir de mejorar sus condiciones de vida. Ten la seguridad de que seguiremos trabajando intensamente para construir un futuro más justo para ti y para tu familia, para construir un México más humano, un México con desarrollo humano sustentable pleno, un México sin pobreza extrema,
Un México con salud y educación para todos. Un México más solidario, más justo y mucho más unido. Un México donde todos podamos vivir mejor. Muchas gracias por su atención. Segundo informe de gobierno. Gobierno federal.